Primero, antes de criticar o juzgar el vídeo, solo pido que lo vean hasta el final. Solo recuerda qué día estamos y búscalo en Google. No digo nada más. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ponernos serios y es que me faltó hablar de una revelación más que pasó en la Jung Festa 2021. Una revelación muy importante con una declaración bastante fuerte, que posiblemente mueva los cimientos de la fanaticada de Black Clover. De paso, bajo este anuncio te contemplaré el futuro de este arco y del siguiente, ya que las bases han sido implementadas para este tipo de desarrollo y una fantástica conclusión, ya que uno de los misterios más grandes de Black Clover serán resueltos: quién es el padre de Asta y su origen. Así que, sin nada más que añadir, comencemos. La Jung Festa es esa actividad donde diferentes mangas tienen un stage para poder revelar noticias sobre su futuro y lo que vendrá en el próximo año que se avecina. Con Black Clover revelaron muchas cosas como la portada de su volumen, los sellos del anime y así sucesivamente hasta que terminó. Pero hubo una publicación que causó revuelo y pocos lo saben. Una imagen que subió Tabata como conmemoración de la Jung Festa con un Asta y un Yami de espaldas sonriendo. ¿Es acaso este una señal? ¿Y qué puede ser? Y lo más importante, con un mensaje escrito en ella que es el siguiente: gracias por acompañarnos en estos más de 5 años. Black Clover se dirige a su conclusión. Recientemente entramos en el penúltimo arco de la historia y en 2021 será nuestro último año. Prometo que voy a superar mis límites, así que aprovechen este año final. Como pueden ver, y para sorpresa de todo el fandom, Black Clover denomina el arco de la Triada Oscura como su penúltimo arco porque en este 2021 inicia su conclusión. Por lo que se ha visto, el arco de la Triada ha sido como un comienzo bastante intenso, llevando a los protagonistas al extremo de sus emociones, pérdidas, impotencia, miedos, pero también con un rayo de esperanza para que todo esto pueda terminar. Ahora mismo estamos entre el clímax del arco, ya que estamos en las peleas finales y eso solo puede significar una sola cosa: el final. Sobre todo porque solo falta revelar una cosa para que todos los misterios estén resueltos: el origen de Asta. Debido a esto, voy a contarle lo que para mí sería el final de este arco y la introducción al último arco que cerraría por completo la obra de Black Clover. Como hemos visto, la Triada Oscura tiene grupos a los cuales va a enfrentar, pero lastimosamente, a pesar de demostrar lo poderoso que son, van a perder, y las puertas quedarán totalmente abiertas. Y cuando Lucifer ponga un pie en este mundo, las tinieblas ocultarán el cielo nevado del reino de Pika. Muy a lo lejos de Enhage, en la iglesia, la Sister Lily tendrá un pálpito mientras dirá: el momento ha llegado. Inmediatamente cambiamos de escenario con Lucifer riéndose de lo que ha llegado al mundo de los humanos, pero esa risa se le va a acabar ya que delante de él aparecería un humano con el poder de un diablo, los hermanos Asta y Live, listo para su lucha contra Lucifer. La batalla inicia y Asta demuestra que tiene el mismo nivel que el demonio Lucifer, dejándolo bastante sorprendido. Asta con su armadura de antimagia se quita el casco y realiza el último ataque que definiría todo, pero Lucifer revela su as bajo la manga. El demonio con la cual luchaba Meroleona aparece, ya que Meroleona ha sido derrotada, pero Asta siente algo que emana de ese demonio, siente una cálida voz que le dice: hijo. Asta derrama una lágrima, ya que mira ante sus ojos a su madre convertida en una bestia irreconocible. Asta no duda y ataca, realizando su ataque del corte antidimensional. Hace que el demonio se rebobine al punto que regresa a ser el cuerpo de Lichita que todo el mundo conoce. Y Lucifer es herido en un dedo, pero grita como si le hubieran cortado un brazo. Asta agotado cae al suelo, pero una persona lo atrapa. Bajo su sorpresa, es un hombre con el cabello rubio cenizo, con un cuerpo mamadísimo y una capucha que tapa su rostro. Y sí, en la parte final de la batalla aparece el padre de Asta, confirmando que estuvo en una misión en el cielo, donde obtuvo un poder capaz de erradicar a los demonios de un solo ataque, el llamado Grimorio Santo. Pero el padre de Asta es incapaz de usarlo porque tiene un origen humano, y este poder solamente puede ser utilizado por una persona que tenga un origen celestial, y en ese momento es cuando Asta empieza a brillar y unas alas emergen de él. Ante la sorpresa de los presentes, se revela que Asta tiene un origen angelical, debido a que su madre Lichita era una diosa, y que fue enviada a la tierra a vigilar a los humanos, imponiéndole un don para que así vea la crueldad y frialdad de los humanos, que sería la condición que todos conocemos: la capacidad del cuerpo de Lichita de absorber maná.
Pero Lichita nunca pensó que sería presa de la Triada Oscura para sus oscuros planes. Finalmente Lichita aparece detrás de Asta, revelándole su verdadera identidad como un híbrido de un humano y una diosa. Asta lo entiende todo, que nunca podría ser rey mago si no obtiene magia, que la magia lo es todo, que con poder se gana todo y que esforzarse, dar todo de sí y el trabajo duro son puras mentiras. Asta entra en furia al ver que su vida fue una mentira y estalla su nueva forma, antimagia, Black Angel, y liberando todo su poder derrota a Lucifer de un solo golpe, mientras Asta nos muestra su verdadera forma final de la asimilación, el Bankai. Ante la derrota, Lucifer se da cuenta que la maldad no era la solución, y para poder estar tranquilo, se despide de Dante, agradeciéndole todo lo que ha hecho, mientras que Dante cierra los ojos para siempre. Finalmente Asta puede sonreír porque han logrado la victoria. La asimilación termina y Asta y Live están cansados, pero unas manos le brindan calidez, el abrazo tan esperado de Lichita, su madre. Pero cuando todos pensamos que la felicidad y la paz había llegado, un personaje aparece, secuestrando a la madre de Asta y Live. Ellos ven impotentes cómo se llevan a su madre, y este personaje finalmente se presenta como la hermana de Asta, y así iniciaría el último arco que en realidad sería el primero de la secuela, una secuela llamada Black Clover Next Generation. Bueno gente, ahora hablemos en serio. Claramente todo lo que han escuchado hasta lo de Next Generation es una broma del 28 de diciembre. Aquí en Perú y puede que en muchos de sus países, este día es característico por hacer ese tipo de cosas. Ya lo hice una vez en el día de Halloween y recalqué que se miren todo el vídeo, y esto lo digo porque no faltaron los hijos de fruta que empezaron a criticar el vídeo sin verlo, por completo claramente. Ustedes ya saben cómo soy y qué es lo que pienso con respecto a diferentes temas. Ejemplo, pienso de que Lichita está muerta porque su función ya ha sido contada, a pesar de que aún falta ver su flashback para saber el origen de Asta. Para mí es imposible de que Lichita sea el demonio. El padre de Asta pienso de que es un plebeyo y nada más, y sin duda, Asta no necesita tener un origen angelical para poder ser el rey mago. Repito, este vídeo es solamente una trola, una broma por el Día de los Inocentes. Nada de lo que he dicho en la primera parte es verdad. La imagen del mensaje de Tabata la saqué de una página brasileña y los fanarts igual. Pero si quieren que hable en serio de temas que he tratado con pruebas en el manga y bajo mi punto de vista, házmelo saber en la caja de comentarios. Solo espero que este vídeo les haya dejado salir una pequeña sonrisa de lo ridículo que ha sido, toda la historia que me he inventado, ha sido una locura. Si te gustó el video puedes apoyarme dejando un poderoso like, compartiendo para que llegue a diferentes reinos y suscribirte al canal activando la campana para que sepan a la hora que subo un video cuando esté en directo. Aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, la verdad muchas gracias por todo su apoyo, les mando un cordial saludo. Si quieres ser un VIP, ahí abajito hay un botón que dice unirse, le das clic y verás toda la magia. Ahora sí, no me enrollo más, aquí te dejo mis redes y nos vemos en un siguiente video. Adiós.